Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JXTP. Hoy estamos aquí en mi primer vlog junto a... Tilina. Tenemos aquí a Tilina, la he traído especialmente porque... ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Tilina? Vamos a hacer la bebida de Grimas. Vamos a crear la bebida de Grimas, así que por favor, ¿dónde están mis ingredientes que había comprado? En la refri. Ah, es verdad, lo pusimos en la refri. Sácalo, Tilita. Saca las fresas y... ¿También qué compré? Arándanos. En el video del gatito teníamos que usar los arándanos y las fresas para crear esta bebida. Y el helado. El helado también. Ya está, con esto ya creo que es suficiente. A ver, Tilita se ha ido a traer su iPad porque no recuerdo cómo se hacía la bebida. En el video del gato está todo, así que Tilita, ¿dónde estás? ¡Tilita! Una eternidad más tarde. Pensé que Tilina tenía su iPad acá, pero no, lo tiene en su cuarto. Bueno, tengo que esperarla entonces. Ahí viene, ya llegó. Por fin llegó. Te has cansado. A ver, ¿cómo se hacía el Grimace Shake? El gatito nos explicaba cómo se hacía el Grimace. Mira, el chico se lleva al piso. Ahí está. Arándanos, fresas y helado. Helado y... ¿qué más? Leche. ¡Ah, nada más con eso! Ah, pero también se le pone esa crema batida que... ¡No tenemos crema batida! ¿Ahora qué hacemos? Pero, ¿ahora qué hacemos? Creo que sin crema batida va a ser lo mismo. Sí. Ya, entonces, a ver. Tenemos los arándanos, la fresa, el helado y... No sé qué hay acá, pero esto no. Tenemos estas tres cosas ya. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la licuadora. ¿Sabes cómo usar la licuadora? No. No, yo lo voy a hacer, tranquila. A ver... Hay que sacar esto. Ojalá no se me caiga, porque si se me cae, tengo que pagarlo. Y ahora mismo no quiero pagar nada. A ver, Tilina, arándanos. Primero arándanos, pero ¿cuánto de arándanos tenemos que ponerle? Lo máximo que es hasta aquí. ¿Tú crees? Sí. ¿Le ponemos todo? No, mejor acá. Cosa que ya mejor ensuciamos todo de una vez. A ver, primero eran los arándanos. Saca los arándanos, por favor, Tilina. Se supone que yo debería de estar haciendo eso, pero... Tilina ya se volvió la protagonista del video. A ver, ¿puedes abrirlo? Si no, te ayudo. Acá lo abrimos. Ah, ya está, ya lo abrió. Uy, pero ten cuidado porque se pueden caer. Son varios arándanos. A ver, ábrelo. Quiero probar. A ver, prueba uno. Pues se ve fresco, ¿no? No sé, o tiene un color raro. Creo que tiene un color medio raro, vean esto. A ver, ¿qué tal están? Están ricos. Sabe a... como a uva, ¿no? A ver, como a uva, pero rico. ¡Ah, yo pensé que era morado adentro! ¡Yo también! ¡No es morado! Acá más. Sí, yo pensé que era morado. Toda mi vida pensé que eran morados los arándanos. ¡Yo también! Espérate. ¿Y si? No. Ojalá que salga morado la bebida. Ojalá que la cáscara morada le dé color a la bebida. Bueno, Tilina. Llegó la hora de preparar la mezcla. Dame. A ver. No sé por qué... Un cucharón enorme. A ver, pon... No puede agarrar. ¿No puedes? A ver, intenta agarrarlo. ¿Te has lavado las manos? ¿Nos hemos lavado las manos? No nos hemos lavado las manos. Hay que lavarnos. Ahora sí, tenemos las lavadas manos. Las manos lavadas, diré. A ver, Tilina, pon... Sí, está bien. No, pero igual ponlo igual. Igual vas a poner varias cucharadas. Ahí va una, pero igual es muy poco, ¿no? Vamos a tener que hacer bastante de esto. Nos va a salir bastante milkshake de Grimas. ¿Un poco más? Sí, más. Tenemos un montón. Ahí está. Creo que con eso ya basta. Creo que con esto de... Sí, creo que... Uno más. Ya, ahora sí, creo que con esto ya basta. Vamos a hacer un batido, pero no mucho. Ahora llegó momento de las fresas. A ver, hay que lavarla. ¿Esto está lavado? ¡Sí está lavado! O sea, si ya me lo han puesto en una cajita es porque ya debería de estar lavado. Tilina, ven, ayúdame que no puedo abrir con una mano. A ver, ayúdame. Ahí está, ya lo abrí. Y esto, ya está. A ver, pero sin la hoja. Hay que sacar las hojas ahora. Yo no saco. Vamos, pero uno por uno. Mejor te ayudo para sacar más rápido. Unos momentos después. Ya está, ¿qué pasó? A ver, tenemos aquí ya las fresas. Y hay que probarlo, a ver, dame uno para probar. Toma. A ver, qué tan ricas están.
¿Está rico? Sí, está muy rico, me encanta. ¿Está rico las fresas? Sí, estaba rico. Ok. Está muy rico. Con esto sí va a poder salir la bebida entonces. Ya tenemos aquí los arándanos. Ahora, Tilinda, por favor, hazme los honores de poner las fresas. A ver, pon. Pero que no sean demasiadas. No, demasiado. Creo que deberían de ser menos fresas, ya. Con eso es suficiente. Ahora hay que ponerle más arándanos porque si no, no va a alcanzar. Se va a poner rojo y no morado. Queremos que le ponga morado. Ahora que lo pienso, ¿por qué estamos usando este cucharón gigante? Más, sí, más arándanos. Tiene que llenarse de arándanos esto. Más. Un poco más, uno más, un puñado más. Tenemos que hacer la bebida de Grimas perfecta, ya. Con eso basta, Tirina, con eso basta. Comiendo. Es que está rico. A ver, ya tenemos aquí, va a salir bastante bebida. Ahora que lo veo, va a salir mucha bebida. Ahora solamente falta el helado. Uy, la mejor. ¿Con esto? No, es que es muy grande. A ver, con esto no. Vamos, Tirina, tú puedes. Tú puedes. Al final, este era mi blog, pero tú estás siendo la protagonista. Ábrelo, ábrelo. Es de vainilla. Qué rico. A ver. Una probadita. Yo no puedo porque estoy enfermo. Esto soy yo. Ya, a ver. ¿Qué tal está el helado, Tilina? Qué envidia, porque yo estoy enfermo, no puedo probarlo. Ahí está. ¿Qué tal está? Está muy rico. Ya, no importa. Me puedo curar después de una semana si me enfermo otra vez. A ver qué tal está el helado. Vamos a ver qué tal está el helado. Está muy frío. No, demasiado frío. Pues está rico, está rico. Está muy, muy rico. A ver, ahora sí. Vamos a poner el helado. No sé cuánto... Hay que ponerlo lo más que podamos. A ver, uno. Tilina también está haciendo su esfuerzo. Ha sacado un montón. Ponlo. Ya, dos. ¿Qué tal? O sea, me da curiosidad saber si es que va a salir morado. No, pero ahí no. Es acá adentro. Acá. Bótalo ahí, ya. Ponlo. Lo bueno es que nos lavamos las manos. A ver, otra vez. Creo que un poco más. Sí, un poco más. Hasta que chille. ¡Y que chille! Más. Más helado. Es que creo que el helado le va a dar el sabor a la bebida. Vamos, Tilina, tú puedes. Mientras yo, pues, me voy a comer este poquito de helado todavía. Vamos, Tilina. Ya creo que con eso basta, ¿no? ¿O más? ¿Qué pasó? Pero tiene que servir bien. ¿Con eso basta? Creo que sí, ¿no? Como que con todo helado... Tilina, es demasiado. Creo que hemos exagerado. Hemos exagerado con la cantidad. No, es que somos unos exagerados. Ya hemos exagerado con la cantidad. A ver, un poco más. Ahora sí, trae la leche. También falta la leche. No, pero de la refri no, que estoy enfermo. De la refri no. Es que muy frío va a salir si no. Mejor hay que... ¿qué hacemos? ¿Hay leche? Creo que sí hay leche. A ver, vamos a ver si es que tenemos lechita. No hay leche. Pensé que iba a haber leche, pero no hay. No hay leche. Tiren... Ah, sí, acá hay. Tenemos creo que bastante leche. A ver, esto no me interesa. No, pero tenemos que sacarlo con cuidado. Tilina, creo que lo he malogrado. Voy a hacer caer muchas cosas. Ya cayó algo. No, ya no importa. Después lo arreglamos. No, cuidado, ya. Ahí tenemos la lechita. A ver. Pero como te digo, somos unos exagerados porque mira cuánta leche hay acá. Tenemos un montón de leche. Ahí está. Hay que usar solamente uno nada más. Pero hay que borrar la marca. No vean la marca. A ver, ya tenemos la leche aquí. Ahora, ahí hay una tijera. Ahí arriba, ahí. ¿Lo ves? Ahí está, ya. Sácalo. Cualquiera de las dos, ábrelo. Abre esta parte de aquí. A ver, abre la leche con cuidado. A ver, cuidado. No, ya también, ya no importa. Pero más arriba. Muy grande. No, ya, déjamelo a mí. Espérate. Déjamelo hacerlo a mí mejor. Una hora después. Ya está. Tenemos aquí la leche por fin. Ahora, Tilina, por seguridad, trae aquí el esto. Sí, tráelo aquí. La licuadora. Tráelo. Tenemos que hacerlo aquí porque si no se va a derramar. A ver, no sé cuánto de leche le vamos a poner, pero... Tilina, agárralo. Se está tambaleando, agarra. No, la licuadora. Ahí está, agárralo. Con una mano. Difícil, pero no imposible. A ver, ahí está. No sé cuánto de leche tenemos que ponerle, pero hay que ponerle... ¿Ahí? Creo que... Un poco hay más, ¿no? Más. Más, ¿no? Sí, más. Ya. Suficiente. Creo que sí es suficiente. Sí, visto que le llenó hasta acá. No, ya, no seas exagerada. Ya es mucho, ya.
creo que ya es mucho. Ya, ahora sí. Vamos a poner este monstruo en la licuadora. Miren cómo dejó todo esto, Tilina. Es que... aunque yo también. Hasta mira. Somos unos pésimos cocineros. A ver, tenemos que poner la licuadora ahora. Supuestamente dice que la bebida te mata. ¿Tú crees que sea cierto? No. ¿No crees? No sé, yo después de ver tantos videos ya no sé si creer o no. A ver, la licuadora está conectada. Lo ponemos. Pero mi gran pregunta es, ¿dónde está la tapa? Acá está la tapa. Ah, ya, aquí está la tapa. Ok, Tilina, llegó el momento de la verdad. Vamos a prender este monstruo. Graba, por favor. A ver, graba. Ya, a ver, vamos a comenzar a licuar el helado. ¿Cómo funciona esta licuadora? A ver, ahora sí. ¡No creo que pase! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es morado! ¡Mira! ¡Es morado! ¡Sí salió morado! ¡Sí salió morado! ¡Más, salió morado! Ok. ¡Vamos a...! Ya, ahí está, tenemos la bebida de Grima, salió morado. Creo que con esto ya es suficiente. No me esperaba que saliera morada. Si salió morado al final la bebida, ¿no? Si salió morado. A ver, ¿lo pruebo yo primero? No, mejor hay que servir, creo yo. ¿Por qué estás comiendo helado? ¿Por qué estás comiendo helado en la cuchara gigante? A ver, le añadí un poco más de helado porque somos locos helados. No hay que negarlo, pero somos locos. Ella es más loca helado porque, miren, ya se lo terminó prácticamente. No. A ver, supuestamente el helado era para el video nada más. Vean eso, tenemos bebida de Grimas. Hay que desconectarlo. Ya, ahora sí. Tilina, deja de comer helado. No, todavía no. Porque si lo pruebas, te puede pasar algo. Así que no hay que jugárnosla todavía. Hay que esperar un rato. Pero no lo vamos a probar con un vaso común y corriente. ¿Tenemos el vaso de McDonald's? Ah, tenemos ya, pero es de Starbucks. Es de Starbucks. ¿Tienes el logo de McDonald's? Sí, acá está. A ver, ¿tienes el logo de McDonald's? Si es que lo tienes, hay que ponerlo. ¡Ah, mira! Ah, ya te habías preparado, pero... ¿Por qué tienes un dibujo de la bebida de Grimas? Ya, no importa. Ahora sí, a ver. Tilina, ya no importa, hay que pegar el logo porque no tenemos de otra. Antes de que se malogre nuestro logo. Ahí, está gigante. Y de qué pe... que no se note que es falso. Uy, sí, es verdadero, es verdad. Falso. Pégalo. Todo así. No importa. Tenemos el vaso original. No, pero pégalo mal. Tenemos aquí un vaso original de Grimas Shake traído desde Estados Unidos. ¿Es original, no, Tilina? Sí, original, mira. No hay nada blanco, ¿ves? No hay nada blanco. Ya, yo creo que ahí está bien, no se sale, ya. Tilina, tienes tu vaso de Grimas Shake listo. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a probar un poco de esta bebida. A ver, hay que servirlo. Está muy pegajoso, ¿no? ¡Está muy pegajoso! No, está muy pegajoso. Una cuchara. Parecía slime. Sí, parecía slime. No, está demasiado pegajoso. Ah, creo que mucho... ¡Mira! Parece slime, ¿no? ¿Tú crees que esta sea la bebida original de Grimas? No. Es que mira, parece slime. A ver, ya, Tilina, ahora sí creo que ya está mejor nuestra bebida. Vamos a ver. Destapamos. Pues ahora sí parece más bebida de Grimas. Pero mira, ¿no? Tiene burbujas. Tiene burbujas. A ver, ¿dónde está la cuchara? A ver, está más... Sí, ahora sí, ya no parece slime. Parecía slime de Grimas. Ahora sí, Tilina, llegó momento de la verdad. Vamos a servir la bebida. A ver... Lo malo es que no tenemos crema batida, pero no importa. Uy, le alcanzó para un vaso completo de McDonald's original. Ahí está. Ahora sí, ponle el sorbete. No, pero los dos lo probamos de ahí. Sí. Ya, los dos lo probamos de ahí. A ver, tú primero. ¿Qué tal está? Está buenísimo. ¿Sí? ¿Está rico? A ver, voy a probar también un poco yo. O sea... No le tenía mucha fe a que nos saliera la bebida de Grimas, pero vamos a ver. Oye, está buenísimo. Está muy rico. La mejor bebida que he probado. No pensé que estuviera así. Está muy rico la bebida. A ver, tómatelo todo. Toma todo lo que puedas, Tilina. Ahí está.
Es que, le juro, está muy rico la bebida. No pensé que estuviera tan rico. A pesar de que hemos hecho un desastre en la cocina, pero salió bien, estuvo rico. Bueno, chicos, la verdad es que la bebida estaba muy normal, ¿no, Tilina? O sea, yo lo vi bastante... ¿Qué pasa? Tilina, Tilina, ¡no! ¿Qué pasa, Tilina? ¡Tilina! ¡Tilina, qué está pasando! ¡No, qué pasa!